Gracias por estar con nosotros. Conservando la habilidad de movilizarse por sus propios medios, doña María Morel Adames arriba este sábado a sus 100 años de vida. Entre sus mayores deseos está tener la oportunidad de ver al presidente Abinader para saludarlo de cerca y también desearle lo mejor en su gestión de gobierno, dice ella. Vladimir Núñez nos amplía en esta historia. Le doy gracias al Señor que tengo 100 años y no se me ha pedido la memoria. Te va. Poder darle un abrazo al primer mandatario es una de las principales aspiraciones que quiere cumplir doña María Morel Adames. Ah, yo no sé. Que quiero verlo. Que quiero, yo lo quiero conocer. Nacida en Moca el 22 de julio de 1923, Morel Adames dijo que durante toda su vida trabajó muy duro para echar hacia adelante a su familia. No, yo no enciendo cosas malas, no, yo no. Yo enciendo cosas, yo soy del Señor Jesús, ese es el papá mío, ¿te oye? Jesucristo. Oh, no voy, pero me trae la comunión. Bueno, ella es muy cariñosa con todos nosotros, sus nietos, con sus hijos, con todo el mundo, como ella dice. Ella es un amor. Además, la señora se define como una mujer de fe que inculcó valores en sus 11 hijos. Yo le pido al Señor que el día que me quiera ver en esta tierra, estoy aquí, muy conforme, y el día que me quiera llevar, me voy con él, muy conforme. Entre sus anhelos, doña María Morel Adames espera que tras su partida, su familia predique con el ejemplo las buenas costumbres, cuyo fundamento se sostenga en los valores cristianos. Vladimir Núñez, Noticias SIN. Qué bella. Ante la liberación de Jason Álvarez Ortiz por golpear y amenazar a su hermana y portar ilegalmente un arma de fuego, la mujer demanda protección para garantizar que su pariente no vuelva a atentar contra ella y sus hijos en Santiago. Estoy insegura, me va a matar cuando salga, salió con una burla. ¿Cuál que lo que tapa si le hallaron toda esa evidencia, esa noticia? A él encontraron un pene. Dos cargadores o tres, una pistola, un anti chaleco de bala, una esposa. Y estaba para matarme porque andaba en el mismo barrio donde yo vivo. Entonces era para descargarme todo eso. Álvarez dice que en los últimos días no ha podido vivir tranquila. Asegura que desconoce la razón por la cual su hermano durante los últimos años la ha agredido. Continúa en patología forense el cuerpo de una mujer puertorriqueña identificada como Jacqueline Román González, quien perdió la vida el pasado 13 de julio tras alegadamente someterse a varias cirugías estéticas en una clínica aquí en el país. El ministro de Salud indicó que será la próxima semana cuando ofrecerán detalles de la investigación para determinar con precisión la causa del deceso. Las investigaciones se las vamos a dar a principios de semana, todo detalle con referencia a esto. La Embajada de los Estados Unidos en el país afirmó que da seguimiento cercano a estas investigaciones de las autoridades. La Junta de Vecinos de Las Praderas y El Millón en el Distrito Nacional rechazaron la construcción de un templo religioso de la iglesia El Círculo tras demandar de la alcaldía paralizar la obra. Recordaron que el Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento solo otorga permiso para la construcción de una vivienda. En el caso de ellos, pues se le ha pedido que haga una declaración jurada haciendo esa salvedad de que el uso permitido por el ayuntamiento es... Queremos que el sector sea siendo exclusivamente residencial. Tras sostener una reunión con las autoridades municipales, indicaron que el próximo 31 de julio se establecerá un acuerdo para dejar sin efecto la obra.